Asaltos no solamente están a la orden del día en las calles, sino también dentro de los restaurantes. Cuidado con su bolsa. Mire qué imágenes. Observe estas mujeres. Se sientan, hablan con la mesera, ordenan algo. Pasan solo unos segundos y entonces se levantan a cometer el robo. La señora de suéter azul en la mano no la pierda de vista. Este es el instante en que toma el bolso de la mujer que está de espalda. Luego, las dos mujeres salen de inmediato del restaurante. El robo se comete en menos de 5 minutos. Este tipo de robos ocurren en restaurantes de todo el país y pueden ser de cualquier nivel. Quienes van al restaurante a robar literalmente en instantes localizan a la víctima y entonces piden la mesa cercana. Es gente que entra como comensal, como cliente, se sientan en una mesa como estamos tú y yo, y se sientan muy cerca y les sacan artículos de las bolsas y se van, o de plano se levantan caminando, agarran la bolsa y salen. Se sientan cerca, son comensales que pidieron un refresco o cualquier cosa sencilla para estar cerca. Y extraen algo de las bolsas, cuando las bolsas de la mujer son abiertas, no son cerradas. Observe a esta pareja. Él viste traje, está viendo la carta y simulan que están esperando su orden en la barra del restaurante. La mujer de cabello rubio robará la cartera a la mujer de cabello largo que tiene la bolsa abierta en el respaldo de la silla. Observe. De acuerdo con los restauranteros, es muy difícil identificar a los ladrones porque ni siquiera muestran nerviosismo a la hora de operar. Se ven como cualquier otra persona que solo va a disfrutar de su comida. Ve a este grupo de amigos. Platica tranquilamente. Ordenan algo de beber. Parece que esperan a alguien más. Pero el hombre de la camisa beige ya localizó a su víctima, justo quien está atrás de él. Observe cómo le roba la cartera. Luego tiene tiempo para vaciarla. Tarda unos segundos. Y ahora vea cómo la regresa. Claro, ya vacía. Después sale del lugar. Y los amigos piden la cuenta. El robo se cometió en menos de 6 minutos. La mayoría de los restaurantes ahora cuentan con un circuito de cámaras de vigilancia. Por eso se tienen estos videos. Ha servido para identificar muchísimos problemas, porque a veces también le achacan al personal. Muchas veces le echan la culpa del robo. La gente generalmente al primer culpable, al que primero que señala como culpable es al mesero. Hay que capacitar al mesero. El mesero también puede estar alerta, el personal del restaurante. Puede estar alerta, porque usted es el que está circulando. Hasta este momento, el robo al interior de restaurantes es algo no tan frecuente. Se tomaron medidas. Los propios restaurantes se protegieron de ello, pero sucede todavía. Guadalupe Madrigal, Noticieros Televisa. Sobre el caso de...